Acá estamos en la venta de gallina, carne, capón, sobrebarriga, chorizos, carne oreada, carne de cerdo. Bueno, con este negocio empezó el Difunto Alirio y Georgina, sí. Georgina Triana. Y luego nosotros también llegamos. Yo estoy ya hace 12 años, don Marco Tulio. ¿12 años? Yo le trabajé al Difunto Pablo 3 años y a base de él me hice acá. No, ya vemos, o sea, habían 3, ya vemos 5 puestos de venta de gallina. Acá abrimos a las 4 de la tarde, de lunes a jueves hasta las 12 de la noche y los festivos hasta las 2 de la mañana. Acá trabajan mis dos hijas, Sandra Patricia Duarte y Leila Xiomara Duarte. La carne, sí, la carne oreada, es lo que más se vende. Pollo, gallina. Gallina, sí, pollo, carne. Acá se vende porción desde 8.000 en adelante. Pues descansamos día por medio, entre ellas. Sí. Se le va dando descanso a una y la otra trabaja, sí. Es cada 4 meses un martes. Sí. Se cierran todas las casetas y se le hace aseo general. ¿Aseo general? Sí, señor. Lavarle carpas, piso. ¿Todos colaboran? Sí, señor, todos colaboramos. Bueno, ¿cuántas casetas hay? De venta de gallina hay 7 puestos. Siete. Y 2 de hamburguesa. ¿Esto se convierte como en una familia? ¿Todos se ayudan? Sí, todos nos colaboramos, sí, señor. Bueno, muchas gracias por estar en Telesanguina. Bueno, Marco Tulio, a usted también, gracias. Bueno, la historia acá de la gallina nació casi prácticamente en el Puente Rojas Pinilla del año 65. Y Santa Madre en el año 74, ella compró una cajetica de lata ya cuando se... Ella llamaba Socorro y Sarazo de Triana. Sí. Y en ese tiempo se iniciaban las ventas de comida de gallina, era a las 3 de la tarde se abría. Sí. De 3 de la tarde a 6 de la mañana, eran cuando eso 14 horas. Que tocaba que trasnochar. Sí. Y ahí para acá entonces ya se hizo la tradición hasta el año 91 con el doctor Gómez Silva, mandó quitar las de lata e hizo unas artesanales, en el cual el año 2000, por razones que no sabemos, ellos mandaron abolir las casetas. Entonces acá con la colaboración del barrio Santander, don Domingo Mayor y los vecinos, y unos concejales y los señores alcaldes que han intercedido, el doctor Orlando Rodríguez, Javier Agón, y en estos momentos el alcalde electo, el doctor Hermes Ortiz, han colaborado para que acá en estas partes de las casetas funcionen. Acá el horario es de 4 de la tarde a 11 de la noche, que se abre. Bueno, en ese tiempo, del año 74, se vendía pues gallina y capón, carne rellena. Y también se vendía lo que llamaban el famoso consumé, caldito que era afrodisíaco, caliente. Entonces, debido a que pues eran nomás 6 caseticas, se abría también horarios también de 3 a 6 de la mañana. Pues las ventas en ese tiempo eran muy pocas, ¿sí? Digamos, en ese tiempo se vendían por ahí 10, 12 gallinas en la noche. Pero entonces, como cuando eso estaba autorizado a vender trago, pues se vendía mucho el aguardiente en la mañana. Tipo 1 de la mañana, para abajo era muy aguardienteros los angileños. ¿Ahora no se vende trago? Ahora no, prohíben en las ventas de comida vender trago. Solo comida. Entonces, acá en esta parte se vende la gallina, ahora el capón y la carne asada, ¿sí? Ya muy higiénico, acá la higiene viene que todas las... que estén manipulando los alimentos, tengan su uniforme y tengan tapaboca, ¿sí? Y en las partes que sean higiénicas y se manejan mucho los platos desechables, no dejan platos que sean de revertir, siempre para que haya más higiene, entonces hay un control sobre eso. Acá las ventas han mejorado mucho y gracias a los alcaldes que nos han colaborado. Ellos la misión que nos dejan acá todos los vendedores son 9 vendedores acá alrededor del parque y gracias a la acción comunal de acá del barrio Santander que nos han tenido en cuenta y nos han colaborado para las ventas es mantener el parque,
todos los caseteros dan una cuota mensual y se le paga a un señor para que haga los podas, se mantenga todo limpio, las partes verdes y pintar lo que es la alrededor del parque, tener una buena presentación. Por orden también de los señores administradores de las alcaldías, nos han dicho que los martes, ¿sí?, se debe de no abrir, o cada 8 o cada 15 días hacer aseo a todas las carpas y en los alrededores acá del barrio de todo lo que es la parte de donde se vende la comida, para que haya una higiene, ¿sí? Y lo que es la parte de aseos, todo lo que es desechable, las basuras, todo eso se lleva para... Todo se recoge muy bien, a las 11 de la noche se entrega limpio. No en, acá no dejan permanecer sino las meras carpitas. Lo que es mesas, sillas, todo, se debe guardar en sus respectivos piezas. Cada uno tiene acá su piecita para guardar toda lo que es en la parte de que se necesita para la venta. Bueno, por ejemplo, ahora, para invitar a todos los quetes y agradecerles a ellos acá en diciembre que han venido mucho y han colaborado, ¿verdad? Es muy gentil. Por ejemplo, las gallinas acá en este momento son a 28 mil pesos, ¿sí? Van con... o 26. 28, pero si ellos piden rebaja se les deja 26. Hasta 25 se les deja, de acuerdo al cliente que son constantes. Ahí vienen con sopita, ¿sí?, con yuca, se les asa todavía, ¿sí?, bien preparado. Y si no desean comer gallina, también se les vende carnecita, carne asada con yuca, y esa vale a 10 mil pesos la porción. Y también lo otro que los mismos clientes exigen y han querido es la arepa santandereana. Entonces, siempre ellos exigen que mire, que la arepita, que muy rica, entonces se les tiene a 4 mil pesos una arepa. Y el capón relleno sí es tradicional acá en San Gil. Entonces sí, familia, llevamos más de 40 años haciendo el capón relleno, y mis hermanas todas, son cuatro hermanas, y ellas, mi hermana se llama Fanny, ella se llama Georgina, Celina y Marta. Y si Alfonso Triana, todos aprendimos ese arte del comercio, de manipular los alimentos, que es la gallina. ¿Antes de la familia era allá en el malecón? Sí, antes se hacía todo allá en el malecón. Pero entonces, debido a que las administraciones veían que allá no era tan muy higiénico porque era muy angosta la vía y porque el terminal lo trasladaron acá para el barrio Santander. Entonces, todo lo que eran ventas así, casetas de lata, sí lo trasladaron para estos lados. Y los que más o menos se debía mantener un orden. Eso era lo que decían ellos, que un orden para no estar todos sueltos. Que se dé cuenta, don Marco Tulio, es que todas son mujeres. Acá las queda, uno viene y las ayuda como hombre a lo que es la parte más pesada, pero lo que manipulan los alimentos son ellas, damas, no hay hombres que manipulen alimentos. ¿Son familias? Sí, son familias, todos acá, los que iniciaron, don Alirio Corso, Marta Corso, Paola Corso, la de Caseta Gallina, le colocó el nombre a ella porque todos preguntan por Gina, por Georgina, entonces es un nombre operativo que todo el mundo dice y la llaman por a los pedidos. Ella es la que hace los precios más económicos, y si, pero aquí no se fía, esa es la única parte que todo es al contado, porque todos los alimentos toca comprarlos. Sí. Y el teléfono, entonces, don Marco Tulio, es acá lo tenemos en la carpita, que es un 314-40-6242. A ese teléfono pueden llamar acá de las 5 de la tarde a 11 de la noche, de ahí para 12 ya no, porque la orden es hasta las 11 de la noche, y entre semana o fines de semana, que es el sábado y domingo, sí, por ahí hasta las 2 de la mañana. Pero entonces ya los pedidos, sí, por ahí hasta las 12, porque ahí para abajo sí ya los domiciliarios no trabajan a esa hora.
Entonces, muchas gracias por atendernos, muy amable por la invitación. Pues a don Marco Tulio y a Soparza por Cable Mío, ¿sí? Por habernos dado esa oportunidad de conocernos acá en San Gil y a todos los turistas que han venido acá a conocer y a degustar la gallina. Sabes de que es una parte muy higiénica y eso es lo que nosotros queremos llegarle al cliente y a toda la ciudadanía acá en San Gil. Saber de que todos los alimentos que se venden acá son de óptima calidad y con el muy respeto del cliente para que él se sienta bien. Sí, acá vienen de Bucaramanga, de la costa y de los mismos de Bogotá y a los mismos conductores que antiguamente paraban allá en el tierrero antiguamente. Ellos dicen, la mejor gallina que he comido es la de acá de San Gil. Ellos hacen 45 años que pasan y cuando les dan la oportunidad por ahí echan la paradita. Pero ellos mismos, agradecerles a ellos también, a los transportadores, porque ellos han dado esa fama de que la gallina se dé como un aperitivo y la mejor es acá en San Gil.